A Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex. Bienvenidos sean a una nueva serie aquí en su canal, la cual trata obviamente de Crash Bandicoot, la venganza de Cortex, un juego que tenía muchas ganas de traer aquí al canal por muchas razones que las vamos a estar platicando durante el gameplay, pero vamos a ponerlo primero en el idioma de nosotros, que es el español, muchacho. Ahí está, gente. ¿Vieron la aparición de Nitrous Oxide en la intro? No puede ser, gente, muchos creyeron que fue en Crash Bandicoot 4, y bueno, no mentían, sí fue Crash Bandicoot 4, pero fue en este Crash Bandicoot 4 cuando Oxide apareció por primera vez en un juego de plataformas, por lo menos en la intro, gente. Ya en Crash Bandicoot 4 apareció ya en la cinemática, pero bueno, hablando de cinemáticas, yo los dejo con ella. ¡Lelos! ¡Mentecatos! ¡Es que no sabéis hacer nada bien! Según esto, tu historial maléfico es patético. Uka Uka no es culpa nuestra, sino de ese maldito Bandicoot. No dejaré que nada se interponga en el camino del mal. Sobre todo ningún marsupial naranja sin cerebro. Hay que deshacerse de Crash. Uka Uka, tengo que recordarte que Crash siempre consigue derrotarnos. Quizá es demasiado bueno para nosotros. ¡Basta de excusas, cretinos! Espero que alguno de vosotros tenga un buen plan o algo parecido. ¿Cómo me meto en estos líos? Habrá algo que podamos hacer. Doctor, ¿tú has estado trabajando en una nueva arma secreta en el laboratorio? No sé de qué me hablas, Eletropi. Doctor Cortex, creo que se refiere al arma super secreta en la que has estado trabajando día y noche desde la última vez que Crash te derrotó. ¡Basta de discusiones! ¿Tenemos algún plan? Bueno, tras muchos esfuerzos científicos, he conseguido crear una super arma genéticamente avanzada de una potencia incalculable. Pero le falta un elemento indispensable. Una fuente de energía. Elementos. ¡Sí! ¡Los elementales! Los elementales, eso es. Si los liberamos, su fuerza destructora puede crear energía suficiente para hacer funcionar mi arma secreta. Tendríamos un arma capaz de destruir montañas y hundir ciudades enteras. ¡Y eliminar a Crash Bandicoot de la Tierra para siempre! ¡Prepárate para mi venganza, Crash Bandicoot! ¡Vamos, Crash! ¡Guau! ¡Vas muy bien, Crash! ¿Qué ocurre? ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Cuidado, Crash! ¿Estáis todos bien? Parece que mi hermano gemelo, el malvado Uka Uka, vuelve a hacer de las suyas. Debo averiguar qué está tramando. Os veo luego. Ah, hola, hermanito. Has llamado mi atención, Uka Uka. ¿Qué malévolo plan os traes esta vez entre manos tú y el Dr. Cortex? Plan ninguno. Solo unos viejos amigos de visita. ¡Los elementales! ¿Por qué lo he soltado, Uka Uka?
¿No recuerdas lo que ocurrió la última vez que estuvieron libres? Solo tiene la culpa de algunos terremotos y esa pequeña era glacial de hace un par de siglos. Te preocupas demasiado, hermanito. No los puedes controlar, Uka Uka. Son demasiado peligrosos. Esto puede resultar desastroso para todos. Al revés, Akuaku. Causará desastres para ti, para ese maravilloso planeta al que tanto quieres. ¡A por él! No te saldrás con la tuya. ¿Quién nos va a detener? Crash, Coco, es justo lo que me temía. Uka Uka y el Dr. Cortex han liberado a un grupo de máscaras destructivas, los elementales. Tenemos que encontrar un modo de detenerlos antes de que acaben con la Tierra y sus habitantes. El único modo de acabar con la naturaleza destructiva de los elementales es conseguir apresarlos utilizando los cristales. Es posible devolver a cada uno de ellos a su estado de hibernación reuniendo 5 de estos cristales. Debemos darnos prisa. Coco, ¿está lista la nueva cámara de portales que estabas diseñando? ¡Casi he terminado! Un ajuste por aquí, otro por allá y todo estará listo. Estupendo, Coco. Ahora tenemos una oportunidad magnífica para probarla. Hay que darse prisa. Están listos y funcionando. Es hora de inclinar la balanza a nuestro favor. Crash Bandicoot, mi vieja pesadilla. ¿Cómo demonios estás? ¿Sigues reuniendo cristales, eh? Es difícil abandonar las viejas costumbres, ¿verdad? Yo he dedicado mi tiempo a algo mucho más intrigante. Te presento a Crunch, mi última creación. ¿Este es el que sabotea tu plan, maestro? ¡Ja! Es broma, ¿no? Acabaré con esta rata de alcantarilla en 5 segundos. Crunch, te reunirás con Crash dentro de muy poco. ¿No es estupendo? Una prueba de mi genio científico. Un verdadero guerrero Bandicoot. No como tú, Crash. Bueno, todos cometemos errores. Basta de charla por ahora. ¡Ay, sí! Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pues sí, ¿verdad? Como él tiene unos poderosos músculos. Pero no te preocupes, Cortex, que él tendrá músculos, pero yo tengo cerebro. Poco cerebro, pero hay cerebro, muchacho. Pero bueno, gente, vamos a darle aquí a bromas árticas. Y yo me callo, muchacho. ¿Qué miras, cabeza de chorlito? Soy Rocco, el elemental de la Tierra. Uka Uka y el Dr. Cortex me despertaron de mi letargo y ahora soy libre para destruir todo lo que se cruce en mi camino. Ni se te ocurra pensar que vas a coger esos cristales, enano. Porque si lo haces, te enterraré vivo. Y bueno, gente, aquí es donde inicia nuestra gran aventura. Y cuando digo gran aventura, no crean que lo digo por decir. Ustedes van a ver, se van a dar cuenta que esto es una gran aventura. Y antes de hablar de este juego, del por qué la gente cree que es malo, por qué para otros es lo mejor de lo mejor, primero que nada, se dieron cuenta, gente. Se dieron cuenta de que la cinemática de Rocco es muy parecida a la de Crash Bandicoot Warped. Pues bueno, esa no va a ser la única similitud que vean. Vas a ver otras cosas que son muy similares, sobre todo a Crash Bandicoot Warped, pero también al primer Crash Bandicoot y a Crash Bandicoot Cortex Strike Back, gente. Que por cierto, este juego fue muy criticado por eso mismo, gente, y yo no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. A ver, yo me he quejado de este juego de algunas cosas puntuales, como me puedo quejar de muchos juegos que me encantan. Como por ejemplo, se nota que aquí todo el recurso se fue al modelado de Crash Bandicoot,
y no al resto, gente, porque vemos un modelado de Crash Bandicoot, para mí, espectacular, gente. Muy bonito, muy bien hecho, muy buenas cinemáticas, muy bien todo, tiene mucho detalle. Pero el resto de los personajes, como que no se siente lo mismo. Vemos un Cortex que la verdad no luce muy bien. Una Coquito que luce bien, pero podría verse mejor. Pero a grosso modo, gente, el que mejor luce aquí es Crash Bandicoot. De eso no hay duda. Pero bueno, gente, este juego fue muy criticado por parecerse mucho a los de Naughty Dog. Y mucha gente dijo, a ver, se quiere parecer, pero ni siquiera le llega a los talones. Pero también hay otra gente que para ellos es el mejor juego de Crash Bandicoot. Podría sonar absurdo que tú digas, no puede ser, ¿cómo este juego va a ser el mejor para alguien? Pues sí, muchacho, aunque no lo creas, este juego es muy bueno. Nada más que hay mucha gente que realmente ni siquiera lo ha acabado o ni siquiera lo ha jugado y escucha que este es de los peores juegos de Crash Bandicoot cuando en realidad no lo ha probado, gente. Necesitas probarlo o por lo menos verlo para que te des cuenta de que el juego es muy bueno. No veas un gameplay, no veas dos. Si no lo vas a poder jugar, te recomiendo que veas todo, porque es un juego muy fiel. Muy fiel a la franquicia, gente, que son niveles lineales. Tiene los mismos movimientos que vimos en Crash Bandicoot Warped. Y añade una cosita que otra. Es que mucha gente se quejó de que este juego, por ejemplo, no innovó mucho. Pero esa gente tiene que entender, vean el pantalón de Crash Bandicoot, gente. No es que esté roto y sea un bug que se le ve la piel, no. Es la marca del pantalón como si fuera un Levi's, ¿eh? Esa parte, no les digo que Crash Bandicoot tiene mucho detalle, está muy bien hecho el personaje y el resto no tanto. Pero bueno, gente, pasemos al por qué la gente cree que es el peor y por qué para muchos es el mejor. O sea, este juego parece ser o que lo odias o que lo amas. Y la verdad, a mí me gusta mucho, lo único que me puedo quejar son detalles puntuales. Pero en sí, de hecho, una pregunta que me hacen mucho y ustedes lo van a ver en los directos o en los mismos videos, siempre me dejan la pregunta. Crítico, para ti, ¿cuál es el mejor juego de Crash Bandicoot? Y siempre me ponen en un aprieto. Y yo sé que lo más normal es decir que la primera trilogía y Crash Team Racing. O sea, no hay pierde. A ver, no te caigas, ahí está. Mira, ahorita nos vamos a regresar ahí, porque si no, ya no voy a poder regresar a agarrar lo que es el cristal y la gema que está más adelante. Ahí está, mira, ahí está, muchacho. Pero bueno, gente, este juego fue muy criticado y no lo entiendo, gente. De verdad, no lo entiendo porque tiene excelente gameplay, tiene excelente música, tiene una historia buena, trae cosas buenas a la franquicia como lo es Crunch o las máscaras elementales, gente. Que podrías decir, crítico, ya no existen. Vean nada más el Ray Tracing, gente. El Ray Tracing, muchacho. Podrías decir, ya no existen. Sí, no sé, pero fueron una muy buena inclusión. Que más adelante no se descarta. Que por cierto, gente, Crash Bandicoot 4 It's About Time bebe bastante. Uy, casi me caigo. Bebe bastante de este juego, O sea, se inspiraron mucho en este juego y obviamente muchas cosas la mejoraron, como puede ser las máscaras cuánticas, que ya no son las elementales, o alguna otra cosita que si ves el inicio de este juego y ves el inicio de Crash Bandicoot 4, se parece bastante a la hora de que Aku Aku dice, no puede ser, ya despertó una vez más, Uka Uka, en eso se parece bastante, y una que otra cosita, no quiero decir que es una calca. Hey, ¿por qué está la gema aquí? Se supone que hay muchas nitro y muchas cajas que tengo que pasar saltando por aquí. No puede ser, gente, ya bugué el juego. Lo divertido es saltar por aquí por unas cajas. Pero bueno, gente, ¿a quién le dan pan que llore, muchacho? Así que vamos al otro nivel. Algo que me preguntaban siempre bastante era, crítico, ¿cómo se llama esa canción, muchacho? Por favor, dime que la quiero descargar para ponerme a bailar con mis padres, muchacho. Pues bueno, gente, aquí es donde inicia todo. ¡Qué pieza, gente! ¡Qué pieza tan buena, gente! A ver, tengo la suerte de que mucha gente cuando escucha esta canción, lo primero que va a pensar en lugar de este juego, va a pensar en Crítico Gamer, porque es una canción que me apropié un poquito de ella por ponerla tanto en los videos y unos videos que tuvieron, pues, éxito aquí en el canal. Eso pasa con otros creadores también, Por ejemplo, yo veía videos de Eurogamer
que tenía una canción que decía yo, no puede ser, esa canción está súper pegajosa, está súper buena, ¿quién se la habrá hecho? ¿Ellos la habrán hecho? ¿Qué pasó con esa canción? Y después, buscando música sin copyright, me di cuenta que esa canción no era de ellos y dije, no puede ser, pues no será de ellos, pero para mí, cada que escuche esta canción va a ser como Eurogamer. Y entonces yo creo que esta canción va a pasar prácticamente lo mismo. Algunos, no digo todos, gente, no digo todos, pero algunos la van a escuchar y van a decir, no puede ser, el crítico gamer, ahí está. Pero bueno, gente, aquí estamos en este nivel que una vez más les va a recordar bastante a Crash Bandicoot Warped. Y este juego no intenta esconder eso, gente, no intenta esconder eso. Y mucha gente no entendió tampoco esto, gente. Muchos decían, no puede ser, ¿por qué no innovó? Y si hubiera innovado bastante, la gente también se hubiera quejado, gente. Es que mira, tienen que entender que, por ejemplo, fuera de Naughty Dog, todavía nadie había hecho un juego de Crash Bandicoot de plataformas. Estaba Crash Bash, pero no habían hecho un juego de plataformas que no fuera de Naughty Dog. Ahora, si Crash Bandicoot tenía mucho éxito y a la gente le gustaba mucho, entonces, ¿por qué Traveler se iba a arriesgar a cambiar la fórmula, gente? Obviamente tienen que agregar una que otra cosita, no pueden hacer el juego exactamente igual. Y agregaron, sí agregaron cosas, gente, pero tampoco piensen que va a ser un cambio drástico como lo fue tal vez Crash to Insanity. Ahí sí, Traveler dijo, a ver, ahora sí, muchacho, ahí va mi cuchara. Que por cierto, a ver, hasta donde yo sé, este juego vendió bastante bien, pero por culpa también de este juego, Crash to Insanity no vendió tan bien, porque mucha gente quedó decepcionada, que la verdad, no entiendo yo, gente, no entiendo yo cómo la gente puede quedar decepcionada de este juego tan bueno. O sea, es buenísimo, la verdad. ¿Qué? ¿Quieres hacerme pedazos, Bandicoot? ¿Eso es lo que quieres? Y adivinen qué, gente, de los creadores de Necesitamos Nuevos Niveles, pues bueno, aquí tenían nuevos niveles y la gente los criticó. Los criticó, yo recuerdo que me la pasaba hace mucho en foros, y recuerdo que en los foros decían que este nivel era muy malo, o más bien, este tipo de niveles que eran muy malos porque esa bola no se podía controlar. A ver, gente, ahorita lo estoy jugando y este juego es del año 2001, o sea, han pasado prácticamente 20 años y yo siento que el juego se controla muy bien, ¿eh? O sea, tú te pones otros juegos de la Play 2 o de GameCube y la verdad, muchos vas a decir, no puede ser, no lo puedo jugar, ya pasaron 20 años, no puedo más con esto, muchacho. Pero yo estoy jugando esto como si fuera un juego actual, la verdad. Obviamente los gráficos no son como ahora, pero aún así, me encantaría que, a como lo estoy viendo yo, se viera cuando lo subo a YouTube, gente. Pero no sé qué pasa, que cuando lo capturo, no se ve exactamente a como lo estoy viendo yo en la computadora. Pero la verdad, el juego se ve muy bonito, gente, y le han pasado años. Añísimos, muchachos, pero aquí tenemos este gran juego. Ha sido muy criticado, gente, pero la verdad, denle una oportunidad de por lo menos verlo y se van a dar cuenta que es un juego que ha sido criticado muy duro, injustamente. Y como les digo, yo me puedo incluir ahí porque a veces lo he criticado, pero la verdad, cuando lo vuelves a jugar te das cuenta que es un gran juego. La verdad, es un gran juego. Es que vean esto, gente, la verdad, las mecánicas son muy buenas, funciona muy bien, se ve muy bonito el juego. Lo único malo son esos modelados, gente, que parece que dijeron, a ver, hagan bonito a Crashito y el resto a como salga, muchacho. O sea, Crashito se ve como de otra generación de consolas y los otros de una generación pasada. Así prácticamente así lo hicieron, gente. La verdad, a mí me gusta mucho, gente, a mí me gusta bastante. Y fácilmente podría decir que sí es de los mejores juegos de Crash Bandicoot. Pero es que también para mí soy muy fácil de convencer, gente. A mí los juegos de plataformas me encantan casi todos. Por no decir todos, a mí me encantan. Que mucha gente dijo, estos juegos, este Crash Bandicoot no es un juego de plataformas. Es un juego de estar siempre ahí, montado en un avión, montado en esta bola, montado en un jeep, montado en mil cosas. Pero la verdad son divertidos, o sea, no... La verdad, yo no entiendo a la gente que se queja por quejar. Entiendo que si no te gusta, está bien, en gustos, para gusto los colores, pero a mí la verdad, se me hace una exageración que digan que es de los peores juegos de Crash Bandicoot, porque para nada es así. Y si algún día se me salió decir eso, la verdad que ahora mismo
pido perdón, gente. Pido perdón porque para nada es así. Es un juego muy bueno, muy bueno. Y tiene buen reto, gente, tiene buen reto. Cuando quieras sacar las reliquias, ahí se van a dar cuenta que el juego es retador, gente. Retador como todo juego de Crash Bandicoot. Obviamente no esperen que todo lo que hagan de Crash Bandicoot compararlo con lo que hizo Naughty Dog. Yo sé que también yo lo he hecho, pero o sea, Naughty Dog tenía su estilo y la gente de Traveller lo que está haciendo es agarrar una IP que ellos no crearon y seguir dándole vida para que no se note que ha tenido un gran cambio. Y con este juego lo hicieron muy bien. De hecho, Crash to Insanity, ese sí, se me hace que se sale mucho de la fórmula. Este juego a mí en jugabilidad me gusta muchísimo más que Crash to Insanity, pero Crash to Insanity me gusta más en lo que es, en su campaña, porque es más graciosa, a veces parece que es una campaña hasta para adultos, y la verdad, pues cada uno tiene lo suyo, pero en cuanto a gameplay, me gusta más este porque es más fiel, gente. Es más fiel, es lineal, es divertido, es Crash Bandicoot, gente. Véanlo nada más, vean el Ray Tracing, voy a poner aquí. Vean eso, gente. No, aquí para que sea completo, vean nada más, gente. El poder de la PC Master Race, muchachos. Bueno, gente, hasta aquí lo voy a dejar porque creo que ya me extendí bastante y a ustedes no les gusta ver los videos largos. Pero ya saben, gente, que si quieren que continúe con esta serie que promete bastante, dejen su poderoso like y sobre todo, dejen su opinión en la caja de comentarios. Así que, gente, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.